en el fútbol, no necesariamente los clubes, que son como las empresas del fútbol, tienen una visión muy clara de los equilibrios financieros, de los balances en azul, porque juegan con emociones de sus dueños que a veces son distintas a las de un resultado. Es decir, si tú eres socio de una empresa, quieres que esa empresa tenga balance en azul, que dé utilidades, etc. Pero si tú eres socio de un club de fútbol, probablemente no te interese mucho eso, de hecho no sea una prioridad, sino la prioridad es el resultado deportivo. El valor de un jugador no varía como el valor de una acción. Sí es cierto, el valor de un jugador, y en el caso este de Radamel Falcao, crece muchísimo o vale cero. Es decir, si hubiese habido una lesión, por decir del jugador, valdría cero. Por lo tanto, es un tema de mucha rentabilidad, pero de muchísimo riesgo. Sin duda, yo creo que la formación te genera toda una base, todo un marco teórico para poder de alguna manera tomar decisiones alejadas del tema emocional, porque acá te gusta tal jugador y de pronto tal jugador que te encanta y que genera gran emoción no es el jugador por el cual tú deberías ir o acudir, porque es un jugador que no va a tener rentabilidad o no va a tener valor en el mercado. Entonces yo creo que la formación te genera esa posibilidad de escindir entre la emoción por un lado y la decisión correcta, ¿no? Me parece algo que, bueno, cada vez se da más, que cada vez los deportes es más un negocio. Por tanto, creo que es muy importante, ¿no? Ver que hayan tantos financistas, tantos administradores, tantos economistas relacionados al fútbol, al deporte. La finanza se usa en un montón de cosas, como por lo que ya han explicado, el deporte. Y tiene un montón de, en el mercado laboral tiene un montón de espacio, ¿no? Queremos una persona capaz de escribir bien, de tener una muy buena comprensión de lectura, ¿no? De tener un mediano conocimiento de inglés, que es hoy por hoy importante, ¿no? Y tener una sólida base en matemáticas. No, me gustan bastante los números. Y vine acá porque me gustaban bastante los números. Pero sí, la toma de decisiones, eso me complica un poco. Sí, porque son bastantes factores los que hay que ver, pero me gusta, o sea, me gustó lo que expuso y sí me sentí llamado por la carrera. Creo que voy a investigar más sobre eso. Vemos al financiero de la Pacífico como un profesional con una base muy sólida en economía, pero también capaz de tomar decisiones y capaz de aplicar todas las técnicas que ha aprendido durante sus estudios, ¿no? Técnicas contables, estadísticas, financieras y de gerencia, ¿no? La Pacífico es una buena universidad y me da la opción de estudiar algo que podría juntarlo con, al final, con el deporte, que es lo que más me gusta, ¿no?